a cargo del maestro Jorge Alejandro Díaz Barrera del Colegio de México, a quien le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a todas las personas e instituciones que hacen posible este espacio, a la Coordinación Nacional de Antropología, a la doctora Delia Salazar, directora de Estudios Históricos del INAH, a los doctores Armando Alvarado y Alejandro de la Torre, subdirectores de la misma institución, a nuestras compañeras del Departamento de Difusión, Mónica López, Julieta Mejía e Itzel Sagrado, por su profesionalismo y apoyo, a Juan Manuel Cruz y Nostroza, por su colaboración en la organización del seminario. Paso la palabra al doctor Mauricio Ramsés Hernández Lucas, nuestro moderador. Muchas gracias. Muy buenos días, damas y caballeros. El Seminario Permanente de Antropología de la Montaña y el Clima les da la más cordial bienvenida a la séptima sesión. Si me lo permiten, pasaré a dar lectura a una pequeña semblanza curricular del ponente que hoy nos acompaña. Jorge Alejandro Díaz Barrera es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia por el Colegio de México y estudiante del doctorado en Historia de la misma institución. Se ha desempeñado como asistente de investigación del proyecto Tributos Tardíos de la Nueva España, a cargo de la doctora Marta Terán en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Y actualmente es becario del programa Premios de Investigación Histórica 2021 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sus líneas de interés son el análisis historiográfico aplicado en la independencia de México, el gobierno virreinal nuevo hispano durante su etapa final, 1808-1821, y la navegación en el lago de Chalco durante el virreinato tardío. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente y le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, primero que todo, quisiera agradecer a los coordinadores del Seminario Permanente de Antropología de la Montaña y el Clima, doctora Margarita Loera y doctor Ramsés Hernández. Es un gusto para mí que hayan abierto el espacio de este seminario de gran tradición y que me parece que es el heredero de otros grandes seminarios, por ejemplo, el de Ángel Paler, ¿no? Que por allá de los 70 y los 80 y que se encargaba de estudiar el Valle de México. Entonces es para mí un honor estar en este seminario y sobre todo pues aprovechar que se han abierto un tanto las temáticas. Y bueno, pues también un honor estarme presentando en las instituciones a las que está adscrito, que es la Dirección de Estudios Históricos y la Escuela de Antropología, sobre todo porque son lugares en donde se ha estudiado con muy profundamente tanto la Guerra de Independencia como la historia de la Ciudad de México por diversos investigadores, ¿no? Entonces, bueno, pues un honor y muchas gracias. Voy a empezar con la presentación, entonces voy a apagar la cámara y voy a poner una pequeña, una presentación visual que tengo preparado para el efecto. Entonces, muy bien, pues de lo que vamos a hablar hoy es de la Policía Acuática de la Ciudad de México, cuyo subtítulo puede ser El gobierno de las aguas de la Ciudad de México en el nivel virreinal. Este trabajo que voy a presentar es parte de mi tesis de doctorado que felizmente dirige la doctora Anne Staples en el Colegio de México, a quien le envío un saludo porque aquí nos acompaña. Le agradezco mucho. Entonces, es en específico este capítulo sobre la causa de policía. Hoy en día, desde una lectura moderna, el concepto de policía está asociado a una corporación dedicada a la vigilancia. Sin embargo, en las vísperas del periodo de la Guerra de Independencia y a principios del siglo XIX, el concepto de policía todavía está asociado al de gobierno. Entonces, es un tanto así como el gobierno acuático de la Ciudad de México. Aunque también en este periodo, como lo han señalado investigadores como Diego Pulido,
en el que se ha dado el tránsito de esta policía tradicional del buen gobierno a una corporación dedicada a la vigilancia. Bueno, entonces, sin más, empiezo con la lectura del trabajo. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible y quedo atento de sus señalamientos por si de repente se interrumpe o se traba. Entre mayo de 1520 y el 13 de agosto de 1521, los conquistadores españoles y sus aliados indígenas destruyeron México Tenochtitlán y al cabo de 4 meses iniciaron la construcción de la urbe española conocida como la Ciudad de México. En ese momento, los españoles tomaron la histórica decisión de erigir la ciudad capital de sus tierras descubiertas y por descubrir en las orillas del lago de Texcoco, donde otrora se encontraba Tenochtitlán, rodeada por otros cuerpos de agua como los lagos de Xochimilco, Chalco, Xaltocan y Zumpango. En 1535, la corona tomó la resolución de hacer de la América Española del Septentrión un virreinato y designarle un virrey, el cual hizo de México una ciudad cortesana. Durante los siglos XVI y XIX, este funcionario de nobleza y altos honores fue esencial para ejecutar el desagüe y el gobierno de las obras hidráulicas, así como de las aguas interiores y exteriores de la Ciudad de México. El etnólogo Ángel Paler y la etnohistoriadora Teresa Rojas han mostrado que el virrey novohispano fue una autoridad de suma importancia para congregar la mano de obra indígena especializada en los trabajos acuáticos, para conseguir y disponer los recursos, para vigilar otras instancias encargadas del desagüe y, en suma, para articular la política hidráulica de la ciudad colonial, la cual estaba basada en la protección de inundaciones y el suministro de agua potable para el casco español. Los virreyes novohispanos tuvieron la peculiaridad de ejercer la policía acuática en la ciudad donde radicaban, junto con otras corporaciones. La expresión policía acuática no se empleó en el periodo virreinal y es una herramienta conceptual que el historiador utiliza para destacar las funciones del virrey u otras instancias relativas al buen gobierno de las obras hidráulicas, de desagüe, compuertas, acequias, tarjeas, albarradas, y de las aguas, cuyo dominio u omisión repercutían directamente en aspectos de sanidad, limpieza y civilidad, seguridad y buen orden de la Ciudad de México. En 1902, Luis González Obregón, quien puede considerar, entre otras cosas, como un historiador del gobierno acuático de la Ciudad de México, reparó en la importancia de los virreyes para la administración de las aguas que atravesaban y rodeaban la ciudad. A partir del análisis de los 44 volúmenes del ramo de desagüe del Archivo General de la Nación de México, González Obregón mostró que los virreyes, que eran la instancia superior de gobierno, fueron los titulares de las obras del desagüe junto con la Real Audiencia. Ellos eran los primeros en reaccionar ante las inundaciones, además de que tomaban las decisiones inmediatas, promovían las cédulas para el desagüe y las complementaban con sus órdenes. Realizaban visitas a las obras y nombraban a los superintendentes de los trabajos, quienes eran oidores. Estos últimos emitían los dictámenes hidráulicos. La audiencia proveía al juez y a los fiscales del desagüe y el Ayuntamiento de la Ciudad de México designaba a los arquitectos maestros, quienes velaban por los intereses de la ciudad en relación con las labores hidráulicas. El consulado de comerciantes ayudaba a sufragar el gasto de las obras, así como el ramo del desagüe de la Real Hacienda, y durante los siglos XVI y XVII, los religiosos también participaron en la supervisión de las obras. Si bien es importante resaltar que la autoridad del virrey en el gobierno de las aguas y obras hidráulicas, porque es lo que aquí nos interesa, también hay que considerar que el Ayuntamiento de México era la corporación que por rigor se dedicaba a la policía acuática de la ciudad, por lo que una historia completa del buen gobierno de las aguas debe abarcar también los archivos del Ayuntamiento, así como los de otras instancias involucradas, como la Real Hacienda y el Consulado de Comerciantes. Aquí, el análisis se va a limitar a la importante figura del virrey,
por lo que me voy a centrar en los archivos del desagüe del AGN de México, los cuales muestran su actuar en dicha materia. En específico, interesan los volúmenes 43 y 44 de dicho ramo, mismos que contienen la historia del ocaso de la policía acuática de la Nueva España en el nivel virreinal, así como los avatares de su tránsito hacia el México independiente. Desagüe y vigilancia. Durante la primera etapa de la Guerra de Independencia, los virreyes novohispanos se vieron en la necesidad de acelerar el proceso por medio del cual la tradicional policía, entendida como el buen gobierno, se subordinó a la seguridad. Estas migraciones y transformaciones de significado han sido acusadas por Diego Pulido en el plano conceptual, pero también pueden seguirse en los aspectos institucionales y administrativos. En lo que respecta al gobierno acuático, la zanja cuadrada ilustra el cambio arriba señalado. El 20 de febrero de 1816, el guarda mayor interino del Real Desagüe, José Lindo, le escribió al juez superintendente del ramo, Felipe Martínez, para solicitar que las herramientas del desagüe que habían sido prestadas en las obras de la zanja cuadrada y presidio se devolviesen a su destino original. Este documento nos informa que desde 1813 hasta febrero de 1816, el Real Desagüe tuvo que alquilar las herramientas necesarias para sus labores con altos costos. El guarda mayor del ramo ya había promovido esta solicitud en marzo de 1815 y la replanteó al año siguiente, haciendo alusión a que debía efectuar con prontitud algunas obras ejecutivas antes del temporal de aguas. Esta precisión nos muestra que a inicios de 1816, el encargado del desagüe sabía que era urgente dar mantenimiento a las obras hidráulicas de la ciudad, quizá desatendidas desde 1808-1810. La carta citada, bueno, esta es una imagen del plano de la zanja cuadrada de 1793, pues nos ilustra más o menos. La carta citada del guarda mayor del desagüe se acompañó de una lista que detallaba el tipo y número de herramientas que se prestaron, así como las obras en las que se distribuyeron. Estas fueron el presidio de Santiago, la garita de San Cosme, la garita de Buenavista, la ciudadela y la obra de Falcón. Guadalupe de la Torre Villalpando, quien estudia el resguardo fiscal de la Ciudad de México, recuerda que en 1810 se promovió dar continuidad a las labores de una zanja cuadrada proyectada e iniciada en 1793-1794, la cual no se concluyó. En 1810 se retomó con la idea de defender la ciudad de posibles ataques insurgentes y con la intención de fiscalizar eficazmente el paso de mercancías en tiempos de guerra, así como para controlar la entrada de personas a la ciudad. La mano de obra para la zanja se conformó de presos, es decir, trabajos forzados, para lo que se instaló un presidio en febrero de 1811 en una parte del Colegio de Santiago Tlatelolco. La nueva prisión, denominada Presidio de Santiago o Presidio de la Zanja, llegó a albergar a 816 reos que además ayudaban en la reparación de las garitas y del castillo de Chapultepec, en palabras de Guadalupe de la Torre. Para la construcción de la zanja se cerraron varias garitas, sobre todo las bajas, y se restringió el acceso fiscal a la ciudad a 5 entradas. Por el sur quedaron abiertas las garitas de la Candelaria y la Viga, por el oriente la de San Lázaro, por el norte la de Peralvillo y por el poniente la de Belén. Como señala esta autora, en estas 5 garitas se instalaron destacamentos militares para la defensa de la ciudad, incluida la de Nonalco, la cual no se usó como entrada comercial, pero sí como alojamiento militar. De vuelta a 1816, el juez Felipe Martínez le comunicó al virrey Félix María Calleja, en 23 de febrero de este año, que era deseable que se le devolviesen sus herramientas al Real Desagüe lo más rápido posible. Pero para abril de 1816, la devolución no se había verificado, por lo que el guarda mayor volvió a escribirle al juez Martínez el 4 de abril del mismo año. Un día después, el juez le solicitó al virrey que se pidiese un informe sobre el asunto al intendente de la capital, Ramón Gutiérrez del Mazo. En 24 de abril, el sobrestante mayor del presidio de la Zanja Cuadrada, José Llonín, le envió un informe a Gutiérrez del Mazo
y al día siguiente, este le comunicó su dictamen al juez Martínez. Por estos dos últimos documentos, sabemos que las herramientas del Real Desagüe fueron entregadas al presidio de Santiago el 27 de enero de 1812, momento en que se comenzó a trabajar en la zanja cuadrada y que la mayoría de ellas se consumieron. En el continuo trabajo de 4 años y 3 meses en que se han estado empleando en la zanja cuadrada, en específico en la ciudadela. Por ejemplo, de 456 costales viejos y 45 nuevos que se entregaron, ya solo había 120 costales viejos. De 72 cubos de agua existían 22. De 26 palas de fierro, 114 de cuero y 455 de encino, tan solo se tenían 72 palas de encino y una de fierro. De 69 asadones, quedaba uno, entre muchos otros enseres que se redujeron drásticamente o se extinguieron. El sobrestante mayor de la zanja cuadrada y el intendente de México señalaron que las herramientas no se podían regresar porque con ellas los presos estaban trabajando en la zanja del resguardo y despojarlos de sus utensilios sería detener sus labores. Esto es realmente terrible para aquella época en la que el desagüe era vital, porque pues estamos viendo cómo las herramientas para darle mantenimiento a la ciudad se están yendo hacia las cuestiones de guerra, a la zanja cuadrada. Entonces, en 1816, al Real Desagüe no le fueron devueltas sus herramientas. El 3 de mayo de ese año, el juez Martínez dio por buenos el informe de José Lindo y el dictamen de Gutiérrez del Mazo, y las herramientas continuaron al servicio de la zanja cuadrada. Este hecho muestra que el buen gobierno de las aguas de la Ciudad de México se subordinó a la seguridad de la capital, así como al sostenimiento de los intereses fiscales del gobierno virreinal y de la corona. Luis González Obregón recuerda que posteriormente, en 1817, el virrey Juan Ruiz de Apodaca buscó sanear el desagüe comenzando con sus deudas, lo cual favorecería al gobierno acuático y la seguridad de la ciudad frente a las lluvias, ya que en 1815 el Real Tribunal de Minería reclamó al desagüe 45 mil pesos de rédito por los 200 mil que le había facilitado. Como muestra González Obregón, los fiscales de la Real Hacienda averiguaron en 1818 que el dinero señalado había sido prestado en apariencia por el Real Tribunal, pues el que los había suministrado en realidad era don José de Iturrigaray, motivo por el que el desagüe no le debía réditos al Tribunal de Minería. Sin embargo, este reclamo redundó en favor del ramo del Real Desagüe, porque el virrey ordenó en 18 de noviembre de 1817 que se pusieran en orden sus cuentas, de lo cual resultó que debido a la guerra se habían distraído de sus fondos 130 mil pesos. Es decir, el desagüe había sido expoliado tanto de las herramientas, tanto como de los fondos que le correspondían. Bueno, estas imágenes que transcribí son las listas de las herramientas. Continúo. Apodaca estaba interesado en que todo volviese a su lugar correspondiente, luego de que por 6 años la guerra había obligado al gobierno a sustraer recursos de diversos ramos. Por ello buscó que el desagüe recuperara sus caudales, pero la zanja cuadrada y el presidio no desaparecieron y se fueron sumando a la nueva normalidad que buscaba el gobierno del último virrey. Entre finales de 1817 y principios de 1818, Carlos María de Bustamante escribió desde el presidio de San Juan de Ulúa, Veracruz, una representación al rey Fernando VII, en la que denunció los horrores de la zanja cuadrada de México. Cito a Bustamante: figúrese el lector a los hombres sumidos en el agua, que en parte les llega a la garganta, y en invierno se cuaja algunas veces y se pone en termómetro en el pie de París, atados con fuertes cadenas, atascados con fango penosísimo y dañino, formado de las inmundicias y excrementos de la ciudad, al rayo del sol todo el día y devorados además por muchísimas sanguijuelas que los despedazan y a muchos los desmayan con la sangre que les chupan, sin contar con las culebras de agua que les enredan y muerden. Y he aquí un fidelísimo y verdadero secreto de lo que pasan aquellos desgraciados. Ciertamente no fue más penoso y duro el cautiverio de los israelitas bajo los faraones de Egipto. Cierro cita.
Además de esta descripción, Bustamante conceptualizó muy bien el problema de fondo de la militarización del resguardo acuático de la ciudad, el cual se aceleró e intensificó con la Guerra de Independencia. Pero cabe recordar que en 1804, el virrey Iturrigaray ya había ordenado que se consignaran 400 presos a trabajos forzados en el desagüe de Huehuetoca. Bustamante puntualizó que, abro cita, el intendente de México, don Ramón Gutiérrez del Mazo, fue el que dispuso el peso y número de los eslabones de los grilletes y cadenas. Así, confundió las augustas funciones de la magistratura con las de un vil alférez de galera. Por mí, confieso que me espanté la primera vez que vi conducir al hospital a unos hombres diáfanos que llevaban 3 días de fiebre y de trabajar con ella en la zanja. Muchos de ellos no solo no han sido insurgentes, pero ni aún los han conocido. Tales fueron los hombres que hacían su tianguis en Tepecuacuilco cuando entró en aquel pueblo de mano armada con su tropa el coronel don José Antonio Andrade. Todos fueron robados y conducidos en cuerda a los presidios. Desdichada humanidad. Lo mismo digo de los que sorprendió el marino Casasola en Alfayucan el domingo de Ramos de 1812, cuando celebraban su mercado, mejor diré, cuando la iglesia celebraba la entrada pacífica del Redentor en Jerusalén. Sobre esto se siguió expediente en el Cabildo, sede vacante de México, a que me remito, a instancias del cura doctor don Eusebio Sánchez Pareja, que reclamó tamaños atentados y el homicidio que dentro de la iglesia se cometió clavando a un indio contra el púlpito. Cierro cita. Bueno, esto nos ilustra cómo se buscaba llevar presos a la zanja. O sea, abrir un proyecto de esta magnitud, pues también implicaba nutrirlo de gente de trabajo inocente o culpable. De acuerdo con el testimonio de Bustamante, la militarización del resguardo acuático no solamente perjudicó el desagüe de la ciudad, sino que también trajo consigo problemas de justicia. Sin embargo, como ya se ha señalado, la zanja cuadrada y el presidio de Santiago continuaron operando hasta 1821. Y no fue sino hasta 1822 cuando el Ayuntamiento de México le solicitó al emperador Agustín de Iturbide la entrega de herramienta y demás utensilios que sirven a los reos destinados a obras públicas y que pertenecían al extinguido presidio de la zanja cuadrada. El virrey Apodaca no pudo ni quiso romper con la militarización de la Ciudad de México, pues consideraba necesario que en aquellas circunstancias de guerra las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la seguridad de la capital. Hay que recordar que en 16 de octubre de 1816, un mes después de que tomó el mando, 20 de septiembre, promovió una orden de principios de año del 1 de marzo para reforzar la Compañía de Policía de México. Y en 31 de diciembre del mismo año le comunicó al ministro de la Guerra que había tomado la determinación de establecer en la capital un Estado Mayor de Plaza, con sus 3 ayudantes, lo cual implicaba separar el empleo de sargento mayor de la plaza de la capital del de sargento mayor del regimiento de la infantería provincial de la misma, del cual era anexo, esto es, crear un cuerpo de vigilancia dedicado exclusivamente a la ciudad y que respondía al virrey, el cual estuvo a cargo del teniente coronel José Mendívil. La militarización de la policía afectó directamente al resguardo y al cerco fiscal de la Ciudad de México, como lo ha señalado Guadalupe de la Torre. Esto se puede apreciar en la última propuesta para amurallar la ciudad que se planteó en 1817, pues aunque no se llevó a cabo, como tampoco sucedió en 1777, cuando se creó el resguardo unido de las rentas reales, en su documentación se reflejó la militarización del gobierno de la ciudad, tanto en sus aspectos acuáticos como terrestres. Al respecto, es ilustrativo el informe que el virrey le remitió al Supremo Consejo de Guerra. El 7 de septiembre de 1817, Apodaca refirió que cuando tomó el mando de estas provincias, encontró sobre sus mesas de trabajo 3 expedientes en que constaban 3 proyectos para amurallar la ciudad, así como para blindar su entrada y vigilancia, los cuales fueron propuestos por el teniente coronel de artillería Hermenegildo Gordoncillo sobre el establecimiento de garitas, puentes y rondas, otro del comandante del resguardo, don José Fernández Peredo, y otro del intendente de esta provincia, don Ramón Gutiérrez del Mazo.
Apodaca consideró oportuno retomar los proyectos y remitirlos a la Junta Real de Real Hacienda el 9 de agosto de 1817, pues pensaba que en cada uno de ellos había algo adaptable. La resolución del virrey y la Junta son interesantes. Cito al virrey. Se acordó que solo subsistan 8 de las garitas de las 17 que hay y que vendiéndose las 19 restantes en los mejores postores, se deporte su producto, así como la cantidad anual de 7,575 pesos en la tesorería de la aduana para dar principio con ambos al proyecto de amurallar a México, dejándole únicamente 4 puertas. En términos, que no solo queden en lo posible impedidos los contrabandos, sino que se cuente al mismo tiempo con la defensa conveniente en caso de una novedad imprevista de rebeldes, para evitar un golpe de mano y demás inconvenientes, habiéndose dado comisión para formar el plano y presupuesto de esta obra del intendente Ramón Gutiérrez del Mazo y al comandante de ingenieros, teniente coronel Agustín de Espinosa. La presencia de militares en los proyectos de resguardo de la capital no era algo inusual, pero lo que sí le dio un carácter marcial fue la reducción y fortificación de las entradas a la ciudad, además de que la designación del intendente Gutiérrez del Mazo como titular de obra implicaba el dominio de la instancia virreinal sobre el ayuntamiento de la ciudad, lo cual también era evidente al subordinar las obras de la ciudad al cerco fiscal. Para presentar la iniciativa ante el Consejo de Guerra, Apodaca elaboró una sucinta reseña histórica sobre el estado del resguardo de la ciudad que conviene citar ampliamente. Cito al virrey. Luego que se declaró la insurrección en esta América por septiembre de 1810, manifestaron los rebeldes su decidida intención de apoderarse de la capital, a donde se acercaron en el siguiente noviembre en número considerable. Y aunque fueron rechazados, no por eso debía dejarse de recelar nueva invasión. Con el fin de evitarlos, o dificultarlos al menos, arbitró mi antecesor don Francisco Javier Venegas a abrir una zanja cuadrada alrededor de esta ciudad y se verificó en la opinión de a la más de 20 y tantas varas y a traza cuadrada que su corta profundidad y latitud prestaban poca confianza en ellas. Hecha esta por el giro más sucinto y que presentaba mayor facilidad para su ejecución, resultó variada la situación de los resguardos de rentas porque se redujeron las entradas y salidas de la ciudad y quedaron fuera de la zanja algunas garitas de las destinadas a la guarda de ellas, al celo de las introducciones clandestinas y al cobro de los derechos reales. Desde aquellas fechas se trabaja en este virreinato por arreglar el número de garitas, el de empleados de resguardo, sus sueldos y que, para extinguir el fraude y obligar a los trajinantes de todas clases a la satisfacción de lo que legítimamente adeudan a la Real Hacienda, pero sin fruto hasta hoy porque ha faltado siempre el principio de atemperarse a las circunstancias y de cerrar el vasto recinto de esta capital, haciéndolo insuperable a las astucias y fuerzas de los contrabandistas. Cierro cita. Evidentemente Apodaca estaba a favor de amurallar la Ciudad de México, tanto por razones de eficacia fiscal como de seguridad. Y para rematar su reseña, insertó la siguiente nota, abro cita. No se trata solo del proyecto de evitar los contrabandos que se profería con las zanjas, sino igualmente de evitar un golpe de mano de los rebeldes contra esta capital, la extracción de armas y municiones para las gavillas y aún la comunicación de aquellos con especialidad para imponerse de sus ocurrencias, movimientos de tropas y demás que condujesen sus malvados intereses. Cierro cita. Como muestran estas largas citas, desde el inicio de su administración, el virrey Apodaca interiorizó la militarización de la policía y fue muy clara su determinación de proteger el resguardo fiscal de la capital, pero también buscó sanear el ramo del Real Desagüe como parte de su política de reordenamiento fiscal y administrativo. Dos hechos son significativos para caracterizar la política de vigilancia del virrey. Primero, promovió un Estado Mayor de Plaza el 16 de octubre de 1816, esto es, un cuerpo de seguridad dedicado a la capital. Y segundo, dio continuidad al funcionamiento de la Zanja Cuadrada e impulsó el último proyecto para amurallar la ciudad,
el 9 de agosto de 1817, aunque este no se efectuó. Bueno, paso ahora a la siguiente parte, de la ponencia. El gobierno acuático en las comarcas, 1816. La carencia de herramientas del Real Desagüe que denunció el guarda José Lindo desde 1815 no era un hecho aislado. En octubre de 1816, luego de que había pasado la parte más fuerte de la temporada de lluvias, el virrey Apodaca recibió dos representaciones relativas al desagüe para que se promovieran reparaciones por afecciones de las aguas, una de los hacendados y vecinos de Tacuba y otra de la República de Indios de Churubusco. Ambos documentos hacen referencia a un descuido de las obras hidráulicas, por lo menos desde 1810, pero también nos recuerdan que la Ciudad de México y sus comarcas eran una suma de microrregiones entretejidas, como bien recuerda Marcela Dávalos, que variaban significativamente según se desplazara la mirada hacia el sur y el oriente o hacia el norte y el poniente, lo cual nos previene para formar una narrativa única sobre la policía acuática de la Ciudad de México, o al menos nos ayuda a reconocer que el gobierno de las aguas variaba si se trataba del casco español, de las villas españolas del poniente o de las parcialidades de indios del sur. La representación de los hacendados y vecinos de Tacuba se firmó el 9 de octubre de 1816 y pedía que se regresara a la inmemorial costumbre de que el señor juez de aguas revisara cada año, por los meses de marzo, antes de las lluvias de mayo a septiembre, el río nombrado Puente de Vigas desde Molino Blanco para proceder al reparo de su borde, abertura de caja y desensolve, notificando a cada individuo interesado compusiese su pertenencia. Este acto protocolario se había visto interrumpido desde 1810, por lo que el río referido se comenzó a desbordar con las lluvias de 1816, causando la anegación de haciendas, ranchos y pueblos, dañando las siembras y los pastos para el ganado, así como las mieses, edificios, caminos y veredas de los indios. Es significativo que en esta representación se señaló que la inundación paralizaba el orden de la vida, puesto que arruinaba los caminos, provocaba enfermedad y muerte, y por la falta de comunicaciones, privaba a los infelices indios de los auxilios espirituales para el bien morir, por lo que también paralizaba el orden de la muerte. Y puntualizaron los hacendados y vecinos de Tacuba que, abro cita, de todo se sigue que de día en día los menos pudientes y los pobres vamos quedando en tal estado de miseria que muy lejos de poder concurrir con las pensiones impuestas para socorrer, como gustosos lo hacemos, las muchas y graves urgencias de la corona, llegará el caso de lo que perezcamos al rigor del hambre y seamos miembros podridos del cuerpo político. Cierro cita. Los vecinos de Tacuba supieron expresar en perfecto castellano la importancia del cuidado de la policía acuática, tanto para los intereses locales como para los de la corona, ya que abiertamente señalaron que de continuar las anegaciones perjudicándolos, no podrían hacerse cargo de sus responsabilidades fiscales. Cabe mencionar que el representante del Real Tecpan de Santiago de la Zanja Cuadrada también firmó esta representación, es decir, también estaba afectando a la propia cárcel de la Zanja Cuadrada. El juez del desagüe, Felipe Martínez, atendió la solicitud turnada por el virrey en 28 de octubre de 1816 y en 26 de noviembre ordenó que se llevase a cabo la visita del referido río y de los demás puntos que lo exijan la mañana del 2 de diciembre. Como resultado de la visita, el juez Martínez ordenó en 27 de enero de 1817 la limpia del río Comulica y el refuerzo de sus albarredones, por ser este el tiempo más oportuno, esto es en febrero, antes de las lluvias de marzo. La orden del juez Martínez nos muestra el modo en que las autoridades articulaban a los vecinos españoles y a los pueblos de indios para la limpia del río, y en general la policía acuática de Tacuba. Conviene citar las palabras del juez, abro cita. Ordeno a don Tiburcio Flores que en virtud del presente mandamiento
intime a todos los colindantes y en caso de no encontrarse los gobernadores, dueños o arrendadores en sus respectivas fincas o personas conexas, firmando a continuación u otros por los que no sepan, el que dentro de tercero día pueblen y comiencen la limpia y refuerzo de albarredones, sacando fuera todas las presas, terradas y cualquier otro estorbo de caja, dejando esta en su verdadero plan, y del todo libre y expedita para que sin tropiezo alguno caminen las aguas, quedando entendidos de lo que han de tener cumplido en todo el mes entrante, y para ello han de poner competente número de gente con proporción a la longitud de sus pertenencias. Cierro cita. En primero de octubre de 1816, el gobernador de la República de Indios de Churubusco, Clemente Antonio Macera, representó al virrey Apodaca sin la intermediación de su apoderado legal, Juan de Navarrete, para solicitar que se clausurara la apertura de una tronera, abertura de desagüe, en el río Coyoacán, que inundaba y anegaba sus cementeras, la cual fue abierta por el capitán Cosme del Llano en 1813. También denunció que desde 1807 los señores de la villa de Coyoacán querían imponerles la responsabilidad del desensolve del indicado río, año en que su borde reventó y anegó los alrededores. El documento es muy valioso porque, como señaló el juez del desagüe, Felipe Martínez, el gobernador escribió de su puño y letra sin la intermediación de su abogado, por lo que es una de esas fuentes que guardan cercanía con el lenguaje y pensamiento de los indios. El 7 de octubre del mismo año, el gobernador de Churubusco complementó su representación con dos acusaciones. Primero, señaló que en 1813, don José Azanza de la villa de Coyoacán solicitó 10 hombres a la República de Indios para abrir la tronera referida, a los cuales se les prometió un salario diario de 3 reales, el cual no se les pagó, además de que Azanza tenía retenidas 5 barretas, 6 palas y un asadón que eran propiedad de la República de Indios. Y segundo, denunció al capitán Cosme del Llano de malos tratos como haberlo puesto en la cárcel. Cabe recordar una vez más que Apodaca tomó el mando del virreinato en septiembre de 1816, por lo que cabe preguntarnos, ¿por qué el gobernador de Churubusco esperó hasta un mes después de la salida del virrey Calleja para denunciar abusos de 1813? Hay dos posibles respuestas a esta pregunta. La primera es que la militarización del desagüe fue muy fuerte con Calleja y que el relevo virreinal de 1816 dio la posibilidad de desahogar conflictos de agua que habían surgido a inicios de la insurrección entre 1810 y 1815. La segunda es que las aguas de los temporales de 1815 y 1816, junto con el descuido de las obras hidráulicas de la ciudad y sus comarcas, pusieron en evidencia la vulnerabilidad en la que se hallaba la capital y poblados aledaños por la falta de mantenimiento de ríos, acequias y zanjas. El ocurso fue revisado por la Real Audiencia de México en 22 de octubre de 1816 y el oidor Miguel Bataller resolvió que el caso pasara al auditor de guerra por tratarse de una acusación militar. Posteriormente, al fiscal de la Real Hacienda para determinar la responsabilidad de los gastos de la limpia del río Coyoacán y al juez del desagüe para que emitiera su dictamen. El virrey autorizó el procedimiento el 25 de octubre. El dictamen del juez Martínez nos ayuda a formar una respuesta más informada a la pregunta planteada línea hacia arriba. De acuerdo con este juez, conocedor del desagüe, la representación del gobernador de Churubusco tenía vicios de surrección, ocultación de hechos, y obrepción, falsa narración, puesto que el fin verdadero de los indios de la República señalada era habilitar para siembras un pedazo de sitio que tienen a orillas de la laguna de Chalco, en el que se conoce ya por Mexicalcingo, ya por Culhuacán. Para el juez era inadmisible la solicitud porque en las cercanías de las lagunas no se puede permitir el que se hagan siembras por las gravísimas e ineluctables razones que en todos tiempos han dado motivo a las más serias providencias que arrojan los impresos y expedientes del desagüe.
y alteraron la voz del señor superintendente, ilustrísimo don Domingo Tres Palacios, en 1748, para promover que esta prohibición fuese con pena de vida. El juez rechazó la solicitud, la cual le resultaba chocante y egoísta por parte de los indios, que de acuerdo con él, no ignoraban la importancia del desagüe hacia la laguna de Chalco, porque en 1815 les llamó la atención cuando lo obstruyeron con sus cementeras. También recordó que entonces les había dejado en claro que la limpia del río Coyoacán les correspondía por ser ellos los mayores interesados, y señaló que los indios de Churubusco debieron haber preguntado primero al desagüe sobre el cierre de la tronadera por tener asuntos pendientes antes de haber recurrido al virrey. Por todo esto, Martínez pidió que se les reprendiera seriamente. Por otro lado, conviene señalar la explicación técnica del juez sobre por qué no se podía sembrar a orillas de la laguna de Chalco y de las lagunas en general. Abro cita. Depende en mucho que estos vasos, salidas de agua a la laguna de Chalco, se conserven lo menos ensolvados que se pueda para que no, elevándose su plan, derramen todas sus aguas en el de Texcoco y de este en México, porque después de él es el punto inferior a todo el valle. De 14 leguas que lo rodea y de 92 a que se extiende la dimensión de la altura de los cerros que vierten todas sus corrientes a ese centro. De aquí y con este objeto se han erogado 7 millones en construir diques y lagunas artificiales que contengan las aguas hasta cierto punto para que no entren en Texcoco y se vea esta gran capital con 2.5 varas de agua en la parte que fue menos inundada el año de 1629, desde cuya época a la presente han sido muy frecuentes los peligros y sustos, siendo el último el año de 1795, en que habiéndose reconocido con la mayor solemnidad así este vaso como el de San Cristóbal y Zumpango, se calificó por ingenieros y demás peritos estar en plenitud y que preparaba inminentes riesgos a México. Cierro cita. En este caso de Churubusco, primó la policía acuática de la ciudad sobre las necesidades de los pueblos, porque en efecto, la nivelación de las aguas del lago de Texcoco era un asunto de Estado, como refirió el juez, puesto que dicho lago amenazaba a la ciudad por los copiosos manantiales de sus ojos y por las continuas vertientes de la Sierra Nevada, a más de las que fluyen en la estación de lluvias, por los ríos y alturas de su circunferencia, que aumentan tanto su masa. Esta representación de la República de Churubusco de octubre de 1816 contrasta con otras que la República de Indios de Coyoacán y nuevamente la de Churubusco emitieron por separado en 6 de marzo de 1820 al juez superintendente del desagüe, Felipe Martínez, 2 meses antes de que Apodaca jurase la Constitución de Cádiz en la Ciudad de México en 31 de mayo del mismo año e iniciara su gobierno constitucional. Cabe señalar que en esta ocasión las representaciones se dirigieron primero al juez. Ambas repúblicas solicitaron que el puente que cruzaba el río Coyoacán en el camino real de Churubusco a San Agustín de las Cuevas se reparase y elevase para que permitiera el libre fluir del agua, sobre todo en tiempos de lluvias, el cual, por tener bajo nivel, funcionaba como una presa que recogía arenas y obligaba a que las aguas del río extraviasen su curso por los bordes. Gracias a la representación de los indios de Coyoacán, sabemos que en 1819 el virrey Apodaca ordenó al corregidor de la villa del mismo nombre que solicitara gente de los pueblos de San Ángel, Miscuac y Coyoacán para limpiar el río desde sus jurisdicciones hasta el referido puente de Churubusco para San Agustín de las Cuevas. El gobernador y los miembros del Cabildo de Indios de Coyoacán manifestaron que en fechas recientes se había anegado la hacienda de Portales, así como sus tierras, debido al mal funcionamiento del puente que impedía el paso del agua, por lo que suplicaron que se les ayudase con los gastos de reparación, que eran altos. Esta representación también nos informa que en 1819 tuvo lugar una junta con el juez del desagüe y los pueblos de indios, en la que se estableció que a estos les correspondía la limpia del río. La representación de la República de Churubusco también se firmó en 6 de marzo de 1820. En ella
se refiere que el virrey Apodaca le remitió un decreto al corregidor de Mexicalcingo para obligar a los indios a que taparan sus portillos del río en sus pertenencias, lo cual obedecieron, pero sería infructuoso si no se elevaba el puente de Churubusco. El juez Martínez dio noticia al virrey Apodaca de las representaciones el mismo día en que las recibió, 6 de marzo de 1820. Señaló que los indios de Coyoacán y Churubusco no se habían negado a ocurrir a la limpia del río Coyoacán, sobre todo en el rumbo de esta capital, y que la compostura del puente que los indios pedían era de gran importancia tanto para ellos como para la ciudad, porque ayudaría a atajar el daño que amaga a México si las próximas aguas siguen como pintan, conciliando al mismo tiempo que las arenas de las avenidas no obstruyan el uso principal de la laguna, sino que se dirijan a sus ciénegas. El 13 de marzo del mismo mes, el juez le comunicó al virrey que había ordenado la visita del río referido para el refuerzo de sus bordes, la cual no se había verificado en años anteriores. Como resultado, se asentó que el señalamiento de los indios sobre el mal funcionamiento del puente era cierto y que urgía elevarlo, para lo que el juez propuso que se estableciera el cobro de peaje para recaudar los fondos necesarios. Al día siguiente, 14 de marzo, el juez volvió a escribir al virrey para formular su dictamen, el cual no varió. La reparación era necesaria. No había fondos para llevarla a cabo y el recurso más oportuno era establecer un peaje. Estas representaciones nos muestran que la guerra de 1810 afectó al gobierno de las aguas, ya fuese porque militarizó el desagüe, porque dio lugar a confusiones o porque retrasó más de lo debido los trámites necesarios para dar mantenimiento a ríos, acequias y obras hidráulicas, es decir, visitas y dictámenes. También nos permite observar que el relevo virreinal en septiembre de 1816, así como las aguas de 1815 y 1816, de algún modo comenzaron a reactivar la policía acuática, la cual, a pesar de la guerra y sus aficiones, continuó siendo una labor que involucraba tanto a las autoridades como a los vecinos españoles y a los pueblos de indios. Lo que sigue de la ponencia, puede tratar como de resumir, es la parte de la inundación de 1819. En mi hipótesis de trabajo es que la inundación de 1819, que fue una gran desgracia, asentó aún más las funciones de policía del virrey. Sus labores ejecutivas que él dicta en ese momento son enviar 20 canoas en busca de los damnificados, ordenar a los mesoneros dar hospedaje temporal a los afectados, ordenar el envío diario de atole y 3,000 tortillas a cuenta de los propios de la ciudad, así como decretar la construcción de un puente provisional en la calzada de Guadalupe. Entonces, esto lo que hace es, aunque es una desgracia para las ciudades, reforzar la autoridad suprema del virrey en materia de aguas. Ahora voy a pasar a la parte final, la cual se llama la policía acuática y el gobierno constitucional. Los incidentes que causaron los temporales de 1815 y 1816, así como la inundación de septiembre de 1819 y sus estragos, acentuaron la competencia del virrey en materia de policía acuática y refrendaron su calidad de autoridad superior del desagüe y del gobierno de las aguas. Aunque, como hemos visto, el virrey no estaba solo en estas cuestiones, pues se apoyaba en el actuar jurídico del juez superintendente del Real Desagüe, en los corregidores de la capital y sus comarcas y en el ejército. Esto es muy significativo para los años de 1816-1819, porque se trata del periodo de la restauración absolutista de Fernando VII, en el que en Nueva España, luego de la salida de Calleja, se intentó hacer volver al gobierno a su normalidad. Si bien esto no era posible totalmente, parece que en algunos ramos sí se hizo el mayor esfuerzo por construir una nueva normalidad que estuviera basada en la tradición. Esto se reflejó muy bien en el modo en que Apodaca se hizo cargo del desagüe y del cuidado de las aguas durante el gobierno bajo el reinado de Fernando VII, esto es, entre el 20 de septiembre de 1816 y el 31 de mayo de 1820. Como es sabido, el 31 de mayo de 1820, el virrey Apodaca hizo jurar la Constitución de Cádiz en la Ciudad de México, un tanto con retardo y premura. Pero aunque el virrey se retarda, sí le da paso a las instituciones del liberalismo, a diferencia de sus
antecesores. Estos son las diputaciones provinciales y el Ayuntamiento Constitucional. Así, el 14 de junio de 1820, se ordenó que se conformara un nuevo cabildo para la Ciudad de México y este fue electo el 21 de junio del mismo año. Un mes más tarde, el 20 de julio, se reunió la Diputación Provincial de Nueva España. Estas instituciones tuvieron la posibilidad de acompañar al virrey en el gobierno, lo cual no pasó antes. De modo que entre el 31 de mayo de 1820 y el 5 de julio de 1821, entramos a una nueva época política de la Nueva España. El nuevo Ayuntamiento Constitucional se involucró en la policía acuática de la ciudad, pues el 20 de julio de 1820 le suscribió una representación al Real Desagüe para que se investigaran las cuentas de la construcción del Puente de Guadalupe, que se ordenó construir en octubre de 1819, debido a la inundación de ese año. El ayuntamiento refirió que los comisionados del impuesto que se creó para construir el puente emplearon los fondos para embellecer la vida de Guadalupe y no solo para el desagüe y las calzadas, como lo estipulaba la ley. También señaló que el procedimiento adecuado era regresar los fondos al terminar los trabajos y no disponer de ellos. El ayuntamiento señaló que además pidió que cesara el cobro del peaje para que de esta manera puedan venir libres a la capital los arrieros y abastecerla de los víveres necesarios, y entonces habrá la abundancia y prosperidad de que ahora carecen. Esta defensa de los intereses de la ciudad no era privativa del Ayuntamiento Constitucional, pues los cabildos tradicionales siempre estuvieron en litigio de sus derechos, pero no deja de ser significativa la vigilancia del nuevo ayuntamiento en materia de aguas y obras hidráulicas, así como llamativo el señalamiento que hizo según el cual, para julio de 1820, aún se sufrían estragos en los caminos debido a la inundación de 1819, situación que repercutía en el abasto. Esta declaración, además de ser un recurso retórico, sin duda contiene cierta dosis de verdad. El intendente de México remitió el 21 de julio de 1820 al Real Desagüe las cuentas de la construcción del puente de madera de Guadalupe, que el corregidor Luis de Escobar entregó en octubre de 1819. El costo de la obra fue de 500 pesos. Además del informe de Escobar, se acompañó de un oficio que instruyó el Justicia de Guadalupe, por medio del cual los vecinos de la villa se comprometieron a reintegrar los 500 pesos a la contaduría. Si bien las acusaciones que recibió el Ayuntamiento Constitucional no eran del todo ciertas, su mediación en el caso redundó en la supervisión del corregidor y los impuestos, así como en la promoción del reintegro de los 500 pesos, que probablemente no se verificó. Posteriormente, el Ayuntamiento Constitucional y la Diputación Provincial de Nueva España se reunieron luego de que esta última se constituyó en 20 de julio de 1820 para discutir ampliamente si las obras del desagüe caían bajo la jurisdicción del ayuntamiento. Ambas instancias llegaron a la conclusión de que el desagüe competía a la jurisdicción del gobierno superior del señor virrey y jefe político. En consecuencia, el ayuntamiento remitió una representación al Real Desagüe y a la Diputación Provincial en 14 de agosto de 1820 para manifestarles que dejaba la supervisión de las obras hidráulicas de la capital en manos del virrey. Desde luego que comunicarle algo al desagüe era también informarle al virrey. El argumento del ayuntamiento para excusarse de la comisión del desagüe es significativo, puesto que señaló que a pesar de que el artículo 321 de la Constitución en su párrafo 7 dejaba los caminos, incluidos los de agua, en manos de los ayuntamientos, el artículo 6, capítulo 1 de la Instrucción para el Gobierno Económico estipulaba que cuando los caminos se extiendan a otros territorios, solo toca al ayuntamiento dar avíos al jefe político de la provincia. De modo que el ayuntamiento reconoció que el gobierno general de las aguas de la capital y sus comarcas, interconectadas acuáticamente, iba más allá de los límites jurisdiccionales de la Ciudad de México, por lo que el coste de sus obras se sufragaba con impuestos locales y fondos del Real Ramo del Desagüe, razón por la que, al superar su autoridad territorial e institucional, el ayuntamiento nunca ha de comprender toda la extensión del desagüe, en sus propias palabras. Esta discusión, que se suscitó entre las instituciones liberales de la capital y el Real Desagüe, nos muestra que, primero, el Ayuntamiento de México y la Diputación Provincial de Nueva España, en efecto, estaban revisando el gobierno del reino y tomando una activa participación en él. Y segundo,
que la Constitución y el régimen liberal oceanista no tenían muy claro qué autoridad tenía la competencia del desagüe. No se sabía exactamente si era un asunto del virrey, de la diputación o del ayuntamiento. Es significativa la representación del ayuntamiento de 14 de agosto de 1820 porque mostró que la Constitución no suprimió la autoridad del virrey, ni mucho menos la convirtió en una mera instancia supervisora. Por lo contrario, el gobierno superior, ese que se hacía cargo, donde terminaban las jurisdicciones de los ayuntamientos y diputaciones, continuaría operando como autoridad superior, valga la redundancia. El virrey y jefe político Apodaca rápidamente respondió a la excusa del ayuntamiento para no fungir como comisionado de las obras del desagüe, y el 21 de agosto de 1820 propuso que se le concediera el puesto de guarda mayor del Real Desagüe al subinspector de ingenieros de México, Juan Sociax. Conviene citar la representación que Apodaca dirigió al ayuntamiento y a la diputación provincial para fundamentar su propuesta. Abro cita. Las obras del desagüe son comunes al Reino de Nueva España, pues se dirigen a la conservación de México, su capital, libertándola de inundaciones como a una gran parte de su provincia. Para dichas obras hay contribuciones en todas ellas que se enteran en las respectivas cajas de la hacienda pública. En su consecuencia, parece es de aquellas obras públicas de necesidad, utilidad e importancia que no pueden correr por diferentes manos, ni es propia de los ayuntamientos en cuyos límites estén comprendidas, sino de las que designa el reglamento a estos y el de la Diputación Provincial propias del Estado o de la Nación en común, pues ni se hacen ni pueden hacerse con los fondos de propios y arbitrios de dichos ayuntamientos, ni en cada uno de aquellos que son amovibles, los que componen sistematizar el método de las obras, ni difundirse por todos ellos y cada uno de los planos, proyectos e historia de dichas obras. Por tanto, la considero en la clase ya expresada y de consiguiente que bajo una mano y dirección de esta capital, con los mejores arquitectos que hay en ella, maestros y prácticos en el asunto, y aún guardas y peones, esté a cargo del que fuere comandante de ingenieros en la misma. Cierro cita. Este discurso de Apodaca, muy informado en la historia acuática del reino, manifiesta claramente las razones por las que el Real Desagüe caía en la jurisdicción del virrey, gobernador y ahora jefe político superior de la Nueva España, así como en sus empleados subordinados. Estas eran: 1. La unidad de mando para el control de los impuestos públicos que se cobraban en varias partes de la ciudad para el coste de las obras y que se reportaban a la hacienda pública. 2. El control de la documentación relativa al amplio espectro de la capital, que, como se ha dicho, iba más allá de los estrictos límites de la Ciudad de México. Y 3. En consecuencia, la capacidad de decisión apoyada por el juez superintendente de desagüe, el cual era un oidor de la Real Audiencia. La Diputación Provincial discutió la representación del virrey Apodaca en su sesión número 11 del 22 de agosto de 1820, en la cual se acordó votar la propuesta al día siguiente, 23 de agosto. En su sesión 12 se votó y aceptó la propuesta del virrey, pero sin dejar de resaltar la importancia del ayuntamiento constitucional en tal decisión, pues primero se dio por buena la representación y excusa del ayuntamiento presentada en 4 de agosto. La Diputación reconoció que, en efecto, el desagüe de esta capital corre varias leguas por territorios ajenos del distrito del ayuntamiento y ha sido siempre propio del superior gobierno de este reino. Asimismo, la Diputación de Nueva España remarcó dos aspectos. Primero, que el guarda mayor social se debía acompañar en la dirección del ramo de los arquitectos de la ciudad, así como de los demás dependientes, guardas y visitas. Y segundo, que el encargo de la obra no se entienda perpetuo ni anexo al comandante ni a su cuerpo. El coronel Sociat se hizo cargo del desagüe desde agosto de 1820 hasta 1822, año en que regresó a España, pero el rumbo político del reino se modificó drásticamente con los avances de la Trigarancia y su plan de Iguala de 24 de febrero de 1821, así como con el golpe palaciego que depuso al virrey y jefe político superior Juan Ruiz de Apodaca el 5 de julio de 1821. Dicho golpe fue asestado por un contingente de tropas españolas acantonadas en la Ciudad de México y, como sabemos, Francisco Novela fue quien usurpó el cargo de virrey. El ejército trigarante entró a la ciudad capital el 27 de septiembre del mismo año y el 28 de septiembre se formó la Junta Provisional Gubernativa que firmó el Acta de Independencia.
Durante la noche de aquella jornada también se dio lugar a la creación de la Regencia del Imperio Mexicano, para entonces todavía en construcción. Este organismo se compuso de 5 miembros y se hizo cargo de la organización del poder ejecutivo, mientras que la Junta Provisional se hizo cargo del poder legislativo. Ahora bien, gracias al expediente que la Diputación Provincial de Nueva España formó sobre la asignación del empleo de guarda mayor del desagüe, que recayó en el coronel Juan Sociat, sabemos que cuando la Trigarancia tomó la capital, Sociat se dirigió a la regencia para solicitar el pago de su sueldo como director del desagüe, y que los ministerios de Guerra y de Hacienda solicitaron la información sobre el cargo en cuestión a la Diputación Provincial en 11 y 31 de octubre de 1821. La Diputación contestó en 22 y 31 de octubre que solo tenía en su poder la representación del virrey Apodaca, con la que fundamentó su propuesta de nombramiento para Sociat. Por lo que se ha mostrado hasta aquí, durante los años en que Apodaca gobernó bajo la corona de Fernando VII, se reforzó la autoridad de la figura del virrey en el gobierno de las aguas, gracias a la reactivación de la política acuática que comenzó con la salida de Calleja y que repuntó con las inundaciones de 1815 y 1816 y 1819. Durante el último periodo constitucional de la Nueva España, 1820-1821, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento Constitucional de México se inmiscuyeron en la policía acuática y acordaron junto con el virrey depositar en el gobierno superior y en el ejército a su cargo el empleo de guarda mayor del desagüe. Esto es significativo porque, contrario a lo que podría pensarse, el régimen constitucional en Nueva España dio lugar al refrendo del virrey en sus funciones superiores cuando éstas excedían la jurisdicción del ayuntamiento o de la diputación provincial, como era el caso del desagüe. Finalmente, los archivos de este complejo ramo nos muestran que con la independencia de 1821, la titularidad del desagüe pasó a la regencia y sus ministerios de Estado, esto es, al poder ejecutivo. Cabe apuntar la importancia de la Diputación Provincial para el tránsito administrativo del virreinato al Imperio Mexicano. Con este tránsito del virreinato de la Nueva España al gobierno de la Junta Provisional y la regencia del Imperio Mexicano, terminó una época del Real Desagüe en el que los virreyes eran la autoridad superior en la causa de policía, porque tenían el mando del ejército, de la gobernatura y el apoyo de los oidores que fungían como jueces superintendentes del desagüe, es decir, también de la justicia, además de que la jefatura de la Real Hacienda. Terminó la época en que los virreyes podían legislar en materia de agua, establecer el cobro de impuestos, ordenar a los mesoneros y trajineros prestar gratis sus auxilios y disponer de los arbitrios de la ciudad con el consentimiento del ayuntamiento. En adelante, el reducido poder ejecutivo tendría que atenerse a las disposiciones del Congreso y otras instancias para ejecutar la dirección del desagüe. Cabe preguntarnos, ¿cómo afectó el liberalismo y el constitucionalismo al desagüe durante el siglo XIX? ¿Cuáles fueron sus transformaciones durante el Imperio Mexicano de 1822 y la República Federal de 1824? ¿Qué avatar estuvo durante el siglo XIX? ¿Y cómo se configuró su jurisdicción en una época constitucional? Todas estas preguntas deben responderse tomando en cuenta la historia de la policía acuática de la Nueva España y el gobierno de su último virrey en esta materia. Bueno, pues aquí cierro y una vez más agradezco el espacio, sobre todo porque este lunes se conmemoraron los 200 años de la consumación de la independencia, entonces me parece que es una buena forma también de celebrarlo en el Seminario de Antropología, de Permanente de Antropología de la Montaña y el Clima, recordando los aspectos acuáticos del poder virreinal y de la administración pública, tanto virreinal como del siglo XIX. Entonces, por su atención, muchas gracias. Después de escuchar esta excelente ponencia por el maestro Jorge Alejandro Díaz Barrera, pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien del público presente desea participar con algún comentario o pregunta, es el momento de hacerlo.
Comenzamos. Muy bien, me están llegando por el chat vía YouTube. Raúl Calderón nos dice, excelente investigación y excelente presentación. Felicitaciones. Y hace una pregunta. ¿A qué se llama tarjas, albarradas? Sí, adelante. Bueno, las albarradas, la respondo, las albarradas, o tú me dices, Ramsés. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, las albarradas son especie de muros de piedra y de tierra pisonada, también con madera, para contener y separar las aguas. Había una en San Lázaro, en la época colonial, y también la que va de México Tenochtitlán a Texcoco, ¿no? En la época prehispánica. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Es el momento de hacerlo. Bueno, nos siguen llevando felicitaciones por parte del YouTube y por parte de Facebook. Excelente presentación. Y felicitaciones. Y le damos la palabra a la doctora Ana Staples. Por favor, adelante. Muchas gracias. Por supuesto, me encantó la presentación. Muchas felicidades, Jorge, Alejandro. Muy bien. Quería preguntarte, ¿cuándo se acaba la zanja cuadrada? No hay mucha información disponible sobre la zanja. Yo siempre he tenido la duda de cuándo se acaba el proyecto o qué, si hicieron un gran hoyo allí, quedó algo de eso. ¿Y cuándo se acabó la zanja cuadrada? Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, pues estoy todavía en proceso en esa parte de la investigación, pero por lo que he podido ver en la documentación, termina con la independencia. O sea, hasta estuvo en operaciones tal cual hasta el 27 de septiembre de 1821, momento en que entra Iturbide. Entonces, cuando entra Iturbide y se reúne en el Palacio de Gobierno la Junta Provisional Gubernativa, es que ya se paraliza todo el gobierno. Entonces, a partir de ahí se detienen los trabajos de la zanja cuadrada. Sin embargo, no está muy claro el proceso de liberación de los reos. También se ordena el proceso de liberación de los reos. Sin embargo, es una cuestión de justicia, porque se puede liberar a los reos que estaban ahí por cuestiones de guerra, pero no a los que están por cuestiones de penales, ¿no? O sea, la zanja no se terminó. O sea, en realidad sola, su parte más dura, como lo mostré en la ponencia de construcción, bueno, pues fue en la Ciudadela, en la garita de Nonalco, en la garita de Belén, es decir, hacia el poniente de la ciudad, o poniente y norte de la ciudad, aunque no se termina. Y quedan ahí detenidos los presos en la entrada de Iturbide. Entonces, entre la entrada de Iturbide y ya en 1822, con la consolidación del imperio, ya se decreta ahora sí la liberación de los presos, pero llega hasta 1821. ¿Y qué pasa con el hoyo? ¿Ahí se queda el hoyo? Sí, el hoyo se queda como parte, en realidad se integra a las zanjas de resguardo, pero no se termina de hacer nunca el proyecto de completarlo totalmente. Entonces, por ejemplo, el resguardo que estaba en Nonalco, pues se queda como parte de la garita de Nonalco. El que estaba en Belén también. Entonces, al parecer, esos hoyos, esas zanjas fueron empleadas para el resguardo fiscal. Sí, se les dio un uso durante el México independiente. ¿Y después se llenaron de basura o qué se hicieron? ¿O todavía hay huellas hoy en día de esas zanjas? No, pues la urbanización de la ciudad acabó con las huellas, con las huellas de todo eso, entre la pavimentación que se llevó a cabo
entre 1920 y 1940. Ahí es en donde ya se cierran las que están al interior de la Ciudad de México. Entonces, durante el siglo XIX, la primera mitad del XIX, al menos hasta los 40, antes de la llegada del ejército norteamericano, que también ocasiona problemas de desagüe, porque se toma la mala decisión de crear un desastre artificial natural, sigue operando como zanjas de resguardo. O sea, por lo menos los primeros 20 años de México independiente, esas zanjas siguieron operando para el resguardo fiscal, es decir, para cobrar las alcabalas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Yo te quisiera preguntar algo al respecto. Con tu ponencia, felicidades, excelente exposición. Muy puntuales, pero sobre todo la profunda investigación que estás haciendo a fondo con los archivos. Por lo que observé, es que desde el inicio de tu exposición hasta el final siempre existió un problema por el agua. Entonces, esta problemática se viene a observar en varios aspectos de la vida cotidiana, económica, política y social. Pero fundamentalmente lo que está aquí de trasfondo sería el ambiente. En algún momento comentaste que en la gran inundación de 1819 se vieron reflejados hasta 1820 y 1821 grandes problemáticas rezagadas, entre una de ellas las enfermedades. En la documentación que has observado, ¿existe algo que haga referencia a esta problemática? Sí, bueno, pues muchas gracias, Ramsés, agradezco mucho tu felicitación, como nuevamente la invitación, y atendiendo a la respuesta, fíjate que no pude ya profundizar más en la inundación de 1819, y sí, hay muchísima información, o sea, de afección de caminos, uh-huh, de la anegación. Por lo que más o menos me dejan los archivos, porque esa es una investigación, yo creo que sí llevaría mucho tiempo. Lo que dejan ver los documentos es que se abre una famosa zanja de Zamorategui, uh-huh, porque sí, como dices, está de fondo la cuestión del medio acuático. Que es como abrir una especie de calzada o de zanja que desahoga y permita el paso de San Lázaro hacia la villa de Guadalupe. Y lo hace un señor que se llamaba Zamorategui para ayudar a que la villa tenga visitas, o sea, que el 12 de diciembre tenga visitas y limosnas, ¿no? Entonces, esa zanja, pues, en plena guerra viene y la hace un particular. No sé, no estoy seguro si con la supervisión de los maestros de la ciudad, porque no se podía, tú movías, eso que dices del medio acuático es muy interesante. La Ciudad de México era como una especie de, en términos de agua, de un Jenga. Tú movías algo, abrías una zanjita y podías provocar un colapso ambiental, ¿no? Entonces, abre esta zanja este señor, vienen las lluvias muy crecidas de 1819. Ahora también es interesante señalar que en el libro de Historia Comparada del Clima de Leroy Ladurie, dice que en 1816 hace erupción un volcán en Indonesia que desata las lluvias, ¿no? Muy, muy fuerte, entonces, tanto hacia Europa como hacia América, perdón. Entonces, recuerda por ahí que en 1816 la autora de Frankenstein se tiene que refugiar por las lluvias en una canoa, que es donde se inspira a hacer su novela. Bueno, pues esas mismas lluvias que inspiran a Frankenstein son las que inundan la Ciudad de México de una manera y colapsan esta zanja de Zamorategui, que lo que hace es regresar el agua del Río de los Remedios y de Guadalupe hacia San Lázaro. Entonces, en vez de sacar el agua como se hacía hacia el río Tula hasta hoy en día, porque ese río desemboca en el seno mexicano, pues se regresan las aguas
Y eso ocasiona que se destruya al menos casi toda la parte de las casas. Yo creo que sí hay enfermedades, pero lo más fuerte es que se destruyeran las casas de los indios. Entonces eso es muy interesante. Las casas de adobe, circundantes a la Villa de Guadalupe, quedan destruidas. Y ahí ya entran otros aspectos de la policía acuática, o sea, de qué forma incide el ambiente en la ciudad, ¿no? En el buen gobierno. Pues al ver mucha humedad, hay que cuidar a las panaderías, hay que cuidar las casas de amasijo, que es en donde tienen el cereal, para que no se pudra, ¿no? Y al mismo tiempo, entonces el virrey manda por ahí a los corregidores a revisar todas las panaderías, están los documentos de las panaderías muy bonitos, en donde se tiene que ver que no se pudra el grano, que no se pudra el amasijo y que se haga una buena repartición. Luego el arreglo de los caminos, ¿no? Ese es otro problema. Que se tenía que hacer sacando el agua de la ciudad y no mandarla a un costado. Hoy en día uno recorre, se ilustra mucho en el periférico, en la parte oriente y parte norte del periférico, son una especie de ventana al pasado acuático de la Ciudad de México, porque ahí se ve muy bien cómo se manda el agua hacia los lados, ¿no? Y eso por si liberas el camino, ¿no? Pero creas un foco de infección para las poblaciones. Entonces, el desagüe era una cuestión súper delicada, ¿no? Que tocaba todos los aspectos de la vida. Y sí se ve, sobre todo, de enfermedades, aunque parece que lo lograron controlar. Gracias, Alejandro. Muy interesante esta forma de hilar la problemática de un periodo específicamente desde 1815 hasta 1816 y cómo viene a repercutir hasta 1819 y posteriormente hasta 1820 y 1821 en estos aspectos de carácter climatológico. Bueno, continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Andrea Juárez te manda felicitaciones y quiere preguntarte si has encontrado algunos datos referentes con la flora y con la fauna. ¿Y cómo la afectó toda esta situación que nos expusiste? ¿Y qué hay sobre las migraciones y sobre las extinciones? Claro. Bueno, pues en la documentación propiamente del desagüe sobre fauna, encontré un dato muy curioso, ¿no? Habría que plantearlo a los estudiosos de los sistemas hidráulicos, de que había conexión entre las aguas de la Ciudad de México y los ríos de tierra caliente. En específico me estaría refiriendo a los del valle de Amilpas, ¿no? Que es Cuautla, Morelos. Entonces, la referencia que tengo es que por ahí el juez del desagüe dice, bueno, cuando se llegan a inundar, cuando la inundación llega a ser total, o sea, y muy fuerte, y entonces las aguas las salidas de agua que van que conectan del volcán hacia la parte sur de la ciudad y hacia Morelos, se logran ver pescados grandes, ¿no? Peces grandes que no son de la ciudad. En específico, no está interesado en las especies, pero sí señala ese aspecto, que cuando la ciudad se llena mucho de agua o hay mucha agua en los circuitos que la unen, sí hay los peces de tierra caliente sí pasan al menos a la zona de Chalco, de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, lo que está todavía presente ahí hasta finales de la época colonial, en estas épocas de la independencia, es que Chalco se vuelve inseguro, ¿no? Entonces se vuelve muy inseguro porque ahí sí están los insurgentes y ahí sí andan los insurgentes en canoa y anda también el ejército en canoa, y eso sería tema de otra investigación, que tengo documentación, pero creo que no me siento capaz aún de articularla. Pero en Candelaria, por ejemplo, hacia la parte norte de la Ciudad de México, pues siguen los patos, sigue la pesca normal. Jorge, muchísimas gracias. Hay otra pregunta por aquí de Juan Manuel, que quiere saber si como historiador has recorrido estos canales que aún quedan, y si has intentado reconstruir los caminos por donde se transitaban los antiguos canales. Algunos sí los he recorrido, pero híjole, casi más que uno los recorre por los planos,
por el hoy en día por el Google Maps, que es una fantástica herramienta, y por los documentos, ¿no? Entonces, no todos, la verdad es que no todos. He recorrido más hacia Chalco, la cuestión acuática, y he contado el tiempo incluso, ¿no? Para ver más o menos cuánto nos hacemos hoy en día, y con las 6 horas que se hacían ellos navegando desde allá hasta la viga. Pero no, casi a esta parte de la Ciudad de México apenas le estoy entrando realmente. Sí. Pues muchísimas felicidades, Jorge. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si gustas dar un comentario final, Alejandro, respecto a todos estos planteamientos que te hicieron, preguntas o alguna reflexión que nos quieras compartir. Micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que es muy importante tomar en cuenta la cuestión ambiental en la historia, y sobre todo conectarla. Creo que esta ponencia lo que trata de hacer es conectar la cuestión ambiental con el poder, ¿no? O sea, ver la relación entre el poder, el gobierno acuático y el manejo del medio ambiente, ¿no? Que es vital para la Ciudad de México. Entonces, de repente, de ahí, si estudiamos la Ciudad de México desde 1521 hasta 1920, si se quiera, pues sería un buen recordatorio para los estudiosos, antropólogos, historiadores, que no se les olvide que se trata de una ciudad lacustre, ¿no? De una ciudad acuática, todavía hasta el porfiriato, ¿no? Entonces creo que eso, a pesar de que ha sido muy señalado y estudiado, pues no, todavía nos da bastante para reflexionar. Muy bien, Alejandro, por aquí todavía se coló una pregunta más, te la leo. Sí. Por favor, dice, si sabes cómo y quién se encargaba de realizar limpieza y mantenimiento de los canales donde había canoas en el año de 1800, y si existen grupos sociales que se encargaban de la limpieza de los canales, que quedan en la actualidad, viéndolo desde la línea, en este caso, de la historia ambiental. Sí, bueno. Sí, bueno, habían varios canales en la Ciudad de México, ¿no? Y tenían diferentes patrones y responsabilidades. Muy, muy brevemente puedo decir que desde la viga, desde San Lázaro hasta Mexicalcingo, por ejemplo, tomando la acequia real, ¿no? Del canal de Chalco, que era desde la viga hasta Mexicalcingo, le correspondía a los pueblos de la zona. Tomes, por ejemplo, Santa Anita, el mismo Mexicalcingo, parte también de Iztapalapa, estaba obligado, porque estaba la península del otro lado de Iztapalapa, a ayudar a la limpia de ese tramo. El tramo grande que iba de Mexicalcingo hasta el puerto de Chalco caía en la jurisdicción de los empresarios, sobre todo de los comerciantes. Entonces ahí el subdelegado para el siglo XVIII, después de 1786, con la ordenanza de intendentes, antes de eso es el corregidor. Bueno, el subdelegado corregidor reunía a los dueños de puertos, de canoas y comerciantes interesados, y se establecía que poner un impuesto. Este impuesto se cobraba en la garita de Mexicalcingo. Y ya siempre que pasabas, pues se pagaba. Con ese dinero se contrataba a indios para la limpia grande, o sea, no le correspondía a una población en específico. En la parte de Xochimilco, igual hacia la Ciudad de México, también se hacía un cobro de impuesto. La parte del sur le tocaba a los pueblos de Xochimilco y Mixquic, pero la parte larga nuevamente le tocaba pagarla a los trajineros, a los comerciantes. Y pasaban ahí por la garita de Mexicalcingo y pagaban una contribución con la que se limpiaba. Ahora, hoy en día sí quedan, sobre todo el de Chalco. Hay una asociación que se llama Patos Club,
que es de una asociación civil que se ha dedicado a limpiar lo que queda de la sequía real de Chalco. Entonces es bien interesante ahí porque se ve como sí está la presencia del Instituto de Antropología, pero no sé qué tan directa sea, porque uno puede meterse, puede teclear en internet Patos Club, ¿no? Y se ve que es un grupo de gente, de vecinos, pero las obras de la sequía real le competen al Instituto de Antropología, en mi opinión, porque sí son obras del siglo XVIII, ¿no? Son, todavía están ahí los embarcaderos, los muros de algunos muros de la sequía. Entonces, pues hoy en día lo poco que queda, sí se está, al menos ahí sí hay en la región de Chalco, creo, cierta conciencia que no existe en Chimalhuacán, por ejemplo, ¿no? Es menos la conciencia que hay ambiental, del cuidado ambiental, en las partes acuáticas que aún quedan en Chimalhuacán. Es más pronunciada en Chalco. Entonces, ahí todavía sería interesante, yo creo que ahora que lo dices, por esta pregunta, incluso escribir algo sobre estas personas que, pues casi 700 años después de la conquista, siguen limpiando, ¿no? Canate Chalco. Jorge, muy interesante. Adelante, doctora. ¿Gusta decir algo al respecto? Por favor, es el momento. También hay un grupo de gentes que ha estado limpiando el río Magdalena en distintas épocas. Hubo un arquitecto que estaba muy involucrado en la reconstrucción ahí de los canales y de las pequeñas presas. Hay como cuatro que están ahí por el río Magdalena y el desemboque del río Magdalena ahí en Chimalistac. Hay varios vecinos que se han preocupado por distintas partes del río, así que me consta que el río Magdalena sí lo ven. Y aquí en el Ajusco, donde tienen ustedes su casa, el río San Buenaventura, también los vecinos se han preocupado un poco por la limpieza del río. Así que algo hacen los vecinos. Muchísimas gracias, doctora. Excelentes reflexiones alrededor de estos cuerpos aún existentes y de estas corrientes de agua en la Ciudad de México. ¿Gusta decir algún otro comentario, doctora? Adelante. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Preguntan cuánto costaba el viaje de Chalco al Canal de la Viga en aquel tiempo. Sí. Fíjate que no tengo presente el precio, pero eran reales, ¿no? O sea, no, eso es una investigación que no he podido terminar por estar en la tesis. Pero sí, no era, era variable, así ibas solo, así ibas con bultos, ¿no? Entonces, sí, debió haber sido en reales, no lo tengo muy presente todavía ahorita. Pero sí puedo decir que era un viaje bastante interesante, que por lo general se hacía, era más caro de noche, de día que de noche. De día eran menos las canoas que transitaban, o sea, por el sol. Entonces, por el sol era un viaje de 6 horas y por el sol pues era muchísimo más caro, ¿no? Y sí, las canoas de aporte sí lo hacían, al igual que las de correo. Pero en general, los puertos de Chalco y Ayotzingo, imaginémonos, sobre todo los jueves o los fines de semana, como un paradero de hoy en día a las 12 de la noche, ¿no? O sea, ahorita ya están solos, ¿no? Pero a las 12 de la noche estaba a reventar. ¿Por qué? Porque las canoas salían específicamente a esa hora, a las 12 de la noche, para poder llegar entre 7 y 8 de la mañana a la Ciudad de México. Y también había tráfico, porque hacían la fila para entrar en Mexicalcingo, ¿no? Entonces, pues sí, imaginémonoslo así. Entonces sí, era variable. Muchísimas gracias, Jorge. Siguen enviando felicitaciones. Muy interesante tu ponencia, tu presentación. Y bueno, si ya no hay nada más que redondear, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios al respecto, entonces daríamos por terminada esta séptima sesión. Y si me lo permiten, daré las palabras del cierre.
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección de Estudios Históricos y el equipo del Seminario Permanente Antropología de la Montaña y el Clima, le agradece al maestro Jorge Alejandro Díaz su valiosa participación con su ponencia Policía Acuática de la Ciudad de México 1816-1819. También agradecemos a todo el público presente que nos siguió por la plataforma de Zoom y por el canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología. A todos ustedes, muchas gracias por su participación. Les recordamos que la octava sesión titulada Toaltepetetzón, Cuerpo y Pueblos Territorio, Territorios Movimiento, por David Jiménez Ramos, se llevará a cabo el día 27 de octubre a las 11 horas. Continuaremos con la misma dinámica, compartiendo por redes sociales el link o la liga del evento. Les recordamos seguirnos por redes sociales, por Facebook, Dirección de Estudios Históricos, Proyecto Eje Volcanes, Seminario Permanente de Antropología de la Montaña y el Clima, por Twitter, @EjeVolcánico, por Instagram, Proyecto Eje Volcanes, por YouTube, Proyecto Eje Volcanes, y por nuestro sitio web, www.proyectoejevolcanes.com. Hasta la próxima y buenas tardes. Gobierno de México.